Hola, bienvenido y bienvenida. Sabía que el dinero viene con instrucciones. Es lo que te voy a contar los próximos 9 días. Hoy es el kickoff, el estreno del reto financiero de 9 días. Como resultado del episodio de ayer en el cual fuimos conscientes de 180 años de ignorancia financiera en Costa Rica por parte de las personas que han creado la identidad y que han dirigido a nuestro hermoso país, pura vida Costa Rica. Es un reto que comienza el día de hoy por 9 días, para revisar las instrucciones del dinero, la perspectiva a largo plazo con la cual debemos de ver las inversiones, para revisar las buenas prácticas que he aprendido y ahorrarle a ustedes que no caigan en los mismos errores en los cuales hemos caído incluso los asesores financieros. Le puedo enseñar muchas cosas que he aprendido en todos estos años. Llevo escribiendo en Feliz y Saludable desde el 2009 y en breve les voy a compartir las redes sociales y académicas que utilizo para mí y para compartir conocimiento. Les voy a comentar en estos 9 días sobre la última alianza que he tenido este 2023. En todos estos años he identificado productos y servicios financieros de altísima calidad. La Reserva Federal estadounidense aumentó ayer en un cuarto porcentual sus tasas de interés, en lo que es un máximo en 22 años, tras una pausa en su reunión anterior. ¿Cómo nos afecta esta medida? Para evacuar esta y muchas otras preguntas o dudas financieras, te invito a unirte al reto de 9 días que comienza hoy, 27 de julio, y que transmito desde San José de Costa Rica, en Guayabos de Curridabat. Para los que no me conocen, me llamo Rafa Vilagut en Facebook. Aparezco como La Segunda Oportunidad, en Twitter como arroba Vilagut T, Vilagut R, faltó la R ahí. Twitter ahora ya no es más el pajarito, es X. En YouTube, arroba Ralviv. En Instagram, Segunda Oportunidad también. En Academia Edu, tengo 10 videos, 10 papeles de investigación y 418 borradores y 4 libros. También la página profesional en LinkedIn, R.A. Vilagut, la página de autor de Amazon con 11 libros autopublicados de diferente temática, el blog Feliz y Saludable. Bueno, puedes encontrarte cómo están Jorge, que es maestro, y su señora esposa en Costa Rica, en los cuales ellos, se me pasó, no han tenido la suerte de una asesoría financiera. Uno no planifica fracasar, uno fracasa por no planificar. Y así pueden ocurrir estafas o uno mismo se puede autosabotear. En este estreno del 27 de julio les voy a presentar lo que estaremos viendo hasta el día 4 de agosto, en el cual cerramos este reto financiero: mejorar la calidad de vida con Rafa Vilagut y Transcomer Smart, como lo hemos bautizado. Bueno, aquí ven al dueño de Transcomer, el señor Oscar Gutiérrez Lagner,
el cual hace resúmenes sobre el mercado financiero semanalmente y es muy conocido por sus negocios de construcción, sector inmobiliario y en el caso de la Bolsa de Comercio, Transcomer, que funciona como un puesto de bolsa en Bolcomer. Todo esto lo iremos explicando con lujo de detalles en los próximos 9 días, incluido el día de hoy. Por supuesto que hay otras opciones interesantes, además de Transcomer, las cuales he ido conociendo en todos estos años que he practicado como asesor y consultor financiero independiente. Algunos de los nuevos socios de este año son el Banco Promérica en Costa Rica, pero igualmente hay muchas otras opciones interesantes localmente e internacionalmente, la cual podrían ser de utilidad en su caso específico. Esta nueva alianza con Transcomer, Bolsa de Comercio, no los busqué yo a ellos me buscaron a mí. Y realmente alineamos nuestros objetivos en un puesto de bolsa de comercio diferente al puesto de bolsa de valores. En la bolsa de valores se compran y venden acciones. En las bolsas mercantiles o de comercio, como la llaman aquí en Costa Rica, son commodities. Puede ser azúcar, puede ser piña, puede ser café, pero también pueden ser bienes raíces. El asunto principal para cualquier persona que quiera poner en orden y blindar su casa financiera es tener claro sus objetivos financieros y poder comenzar desde hoy mismo a cumplir, a planificar los deseos más ardientes en Costa Rica o en todo el mundo, debido a que ya, según mi parecer, no hay fronteras y lo mismo que antes ayudaba a una familia en España y antes en Venezuela, ahora desde Costa Rica puedo ayudar a familias en toda América Latina, incluso en todo el mundo, que puedan entendernos en el mismo idioma. El consejo tal vez más importante que tendría que darle a todas las personas es que puedan educarse. Ustedes son responsables de su educación. Estoy pasando un poco rápido porque el objetivo de hoy es el estreno, es el kickoff de este reto financiero que te puedas entusiasmar para que dediques en diferido a ver cada episodio de cada día, analizar cuáles pueden ser tus objetivos financieros y si hay algún producto financiero que puede ser que calce, además de repasar las reglas del dinero, así como los celulares, los artefactos domésticos vienen con instrucciones. El dinero también viene con instrucciones, sin embargo, es muy difícil que en la casa o que en la escuela, incluso en la universidad, nos revelen las reglas del dinero, como la regla del 72, que será objeto de un capítulo y un día completo. Igualmente, en otro día les comentaré acerca de la teoría de las responsabilidades decrecientes, en el cual una persona que está comenzando y que es generalmente joven, tiene altas responsabilidades, puede ser que tenga hipoteca, que tenga hijos, que tenga algún dependiente. Entonces, esa persona debe revisar muy bien su cobertura, pero no debe dedicar todo el dinero a la cobertura o a los seguros, sino que desde esa etapa debe de comenzar el ahorro, incluso la inversión. Un día completo se lo dedicaremos a la teoría de las responsabilidades decrecientes.
Y esto lo haremos a través de la revisión de los diferentes capítulos de un libro que recomiendo mucho, que es La Solución, del cual supe por primera vez en el año 2004 en Madrid y en Barcelona, en España. Para las personas que son más visuales, es que estoy dejando grabado estos vídeos, como dicen en España, o videos, como decimos en América Latina, en el canal de Blogspot de Feliz y Saludable con 1.291.674 visitas. Las personas que ven este espacio siempre van a encontrar un escrito mío o las fuentes de donde viene la información y generalmente están acompañados con un vídeo, generalmente de uno de los canales que sigo en YouTube. Para otro tipo de personas que no tienen mucho tiempo para ver los vídeos o para leer el blog, he seleccionado como la plataforma iVoox, iVoox en castellano, en el cual sencillamente mientras vas conduciendo, vas en el bus, vas en la presa o en la cola, como decimos en Venezuela, puedes ir escuchando vía podcast el audio. En este caso, aquí les estoy regalando el enlace de iVoox, en el cual la misma información que está en YouTube, en el blog Feliz y Saludable, en la página academia.edu, puedes ir escuchando mientras cocinas, mientras limpias la casa, mientras estás en el tráfico. Y finalmente, este canal, si te gusta, puedes suscribirte, puedes darle a la campanita para que te enteres cada vez que aparece un nuevo episodio, que es el canal arroba RALVIV en YouTube, en el cual hay en este momento 547 suscriptores y casi alcanzo a los 500 vídeos también. Es una fuente invalorable para que las personas puedan escuchar y puedan ver el body language, lo que estamos diciendo en forma de vídeo. Entre las nuevas alianzas es muy importante la Alianza por la Niñez de World Vision Costa Rica, ya que estas poblaciones de niños y adolescentes están siempre expuestas incluso a la trata de personas y esto también ocurre no solamente en Colombia, como la famosa película, sino también en la misma Costa Rica. Por eso, Transcomer en este caso contribuye a esta causa de los niños y de los adolescentes en vulnerabilidad. Para que tengas una idea de los requisitos que te va a pedir una empresa seria y que no es una estafa, no es un scam, te van a pedir datos de identificación, datos para conocer al cliente y cumplir con la normativa antilavado de dinero y para evitar las drogas también. Y según cada empresa pueden pedir contratos como el contrato de la cuenta MACAP. También podrían pedir un consentimiento informado acerca de la información que les estás compartiendo. Es muy común para los bancos, las empresas financieras y en este caso, esta última alianza de puesto de bolsa, Transcomer, el saber de dónde vienen los fondos. En Costa Rica es común solicitar la orden patronal, la justificación de fondos. Y a nivel mundial también
Es limitado el número de efectivo en el cual uno puede circular, puede viajar entre países, pero también puede dedicar a invertir o al ahorro. Todo esto lo iremos enseñando en estos 9 días de reto financiero que se estrena en el día de hoy. Lo que me gustó de esta última alianza con Transcomer en Costa Rica es que todo el papeleo puede realizarse digitalmente vía internet, vía la plataforma de Soho que se utiliza. También se puede hacer desde la comodidad de su hogar o de su oficina si acordamos un desplazamiento y acordamos una visita. En este caso, la firma de los documentos sería en físico, en papel. En todos estos años he aprendido de mis errores y he aprendido a identificar los mejores productos financieros en los países en los cuales he vivido o he estudiado, que son muchísimos países. Además, he visitado durante mis 62 años de vida, más de 70 países. Aquí les regalo el correo electrónico en el caso de esta alianza, que es rafael.vilagut@transcomer.com. Puede escribirme también al correo de Yahoo Mail, rabilagut@gmail o yahoomail.com, o a rafaelvilagut@gmail.com. Nunca trabajamos solos en ninguna plataforma, en ninguna empresa, en ninguna institución. He sido invitado por mi colega ingeniero y asesor financiero, Juan Carlos Garreta. Es como carreta, pero con G de gato. Juan Carlos Garreta, que luce a mi derecha y a la izquierda, un poco formal, como nos exigen a los corredores de puesto de bolsa en Costa Rica. Puede solicitar más información acerca de una asesoría financiera del primer mundo en cualquier parte que usted se encuentre en Costa Rica, en Venezuela, en España, en cualquier parte de América Latina o en cualquier continente, y con muchísimo gusto la podemos realizar gratuitamente vía Zoom. Si desea una reunión presencial, debemos de acordar el desplazamiento dependiendo en qué país o en qué área usted se encuentre. Bueno, es lo que quería comentarles en el día de hoy. He cometido muchísimos errores. Recapitulando, el primer error que cometí es confiar en un país y en una institución muy estable como la industria petrolera, a la cual le dediqué largos años de vida en Venezuela y de trabajo. Y como resultado de la situación que se vive hoy en Venezuela, después de haber ganado en sueldos acumulados más de 1 millón de dólares y de haber aprendido mucho y trabajado mucho, mi pensión de vejez en Venezuela es de unos $6 al mes que ni siquiera puedo disponer por no encontrarme en Venezuela y no visitar mi país desde hace muchísimo tiempo. Entonces, es un error en el cual usted, por ejemplo, piense que si está trabajando en una empresa, no lo puedan despedir. Generalmente despiden a la gente ya con el tiempo, cuando pueden reemplazarla o por la inteligencia artificial o por una persona joven menos costosa. Y la larga lista de errores que les podría compartir es inmensa. Se me ocurre un segundo caso, como ha sido el de sacar de agencia muchísimos automóviles o carros o coches nuevos. Cuando sale de la agencia, el coche o el carro o el automóvil se deprecia un 20 y hasta un 30%.
Es otro de los errores que no volvería a cometer y que cometí muy temprano cuando me gradué de ingeniero mecánico hace 40 años. En cuanto a las inversiones, lo peor que puede hacer es tomar decisiones en la emoción, como hice yo en un viaje de buceo a Cancún, en el cual entre mi compañera de viaje venezolana y la vendedora de la cadena de resorts en Cancún, Palace, me vendieron una semana por 30 años y 14 mil dólares en un viaje que yo no pensaba gastar nada que no estuviera presupuestado. Otro error muy común es no tener un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. Así pues, te invito para que puedas acompañarme estos nuevos 9 días de reto financiero, cuya justificación puedes encontrar en el episodio de ayer o en el blog de ayer, en el podcast de ayer, en el cual explico que en el caso de Costa Rica hay más de 180 años acumulados de incultura financiera. Incluso nos podemos remontar a 500 años de acumulados en los cuales tenemos creencias limitantes acerca del dinero. En este mismo espacio feliz y saludable puedes encontrar diferente temática. Imagínense todo lo que he tenido que estudiar y que escribir para estar publicando un promedio diario desde el año 2009. Casi cualquier tema que quieras entender mejor, puedes buscarlo en el buscador de Feliz y Saludable y así podrás resolver muchísimas dudas. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer banco en Europa? ¿Cuál fue la primera forma de correos que hubo? Muchísima información de historia, de genealogía. Si no sabes de dónde vienes, es muy difícil saber a dónde vas. También información acerca de mis experiencias con los viajes, con las diferentes relaciones familiares, de amistad, de negocios que he tenido en Europa, en varios países, en Barcelona, en España, en Madrid, pero también en París, en Francia, con las petroleras, en Londres, en el Reino Unido, también con las petroleras. He sido conferencista internacional en Inglaterra, en Francia, en España, en Holanda, y pare usted de contar. Y en las Américas, igualmente, recuerdo una conferencia hace muchísimos años que di en Panamá, innumerables conferencias en Maracaibo, en Caracas, en la isla de Margarita y también en muchos otros países de América Latina. Toda esta experiencia de vida les puedo resumir en estos 9 días enfocados hacia las instrucciones del dinero. La regla del 72 que explica el interés compuesto. La teoría de las responsabilidades decrecientes que explica la cobertura adecuada y la inversión. En el blog de ayer les comenté qué porcentaje de el sueldo debe dedicarse o de los ingresos a la inversión o al ahorro. Puedes dejar los comentarios en cualquiera de las redes, puedes suscribirte a este canal de YouTube si no lo has hecho y darle a la campanita para que tengas los avisos y cordialmente invitados e invitadas y a compartir si te ha gustado esta información completamente gratis, basada en la experiencia y en el estudio.
que incluye más de 10.000 horas que dediqué durante la pandemia al estudio de los criptoactivos y de la tecnología de la blockchain. Y también incluye todo lo que he escrito académicamente y en forma espontánea en los diferentes espacios, como los Twitters, que ahora se llaman X, ya no son más los pajaritos, de acuerdo a la resolución de Elon Musk, las experiencias que he tenido con los viajes en los países y también no solamente por avión, sino en barco, en crucero, las alianzas que he tenido con muchas empresas y invitaciones que me han hecho, como mis amigos de Andorra y de Florida de Incruises. Incruises, les digo yo, y lo correcto es el mayor club de viaje del mundo. Minando Bitcoin, también he tenido aprendizaje y alianzas muy interesantes en Polonia, en Kazajistán, en China y actualmente en Sudamérica, en la Argentina. Realmente se me escapan muchísimos temas en este estreno del día de hoy y en este kickoff y espero que en estos 9 días me dé chance de resumir el conocimiento que he absorbido de los mentores que también he tenido de grandes empresas como Citigroup en Europa, de grandes amigos banqueros, como mi compadre en Caracas, y él está inscrito ahora en la SEC, en Florida, en los Estados Unidos, y muchos otros compañeros de secundaria y de la universidad que como buenos venezolanos formamos parte de la diáspora de casi 8 millones de compatriotas venezolanos y venezolanas que estamos en todo el mundo. Así pues, la mayoría de los gobiernos están atentando contra la democracia, contra los derechos de los ciudadanos y la única manera que tenemos es de educarnos, lo cual es sumamente fácil porque la información de calidad está disponible en las universidades, en las bibliotecas, incluso en la inteligencia artificial. Entonces no debemos de ver la tecnología como una amenaza, sino más bien como una herramienta la cual nos va a diferenciar de otras personas que pueden ser asalariados o empresarios o autónomos que no utilizarán estas herramientas y por lo tanto serán desplazados de sus puestos, de sus empresas y de sus modelos de negocios. Esperando que sea de gran utilidad, les doy la más cordial bienvenida a este kickoff o estreno del día de hoy. El dinero tiene instrucciones. Les habló desde San José de Costa Rica, Rafa Vilagut. Chao, chao.